Arturo Torres Pérez de Tecámac, 56 años. Con todo respeto, a Manelik no lo soporto. A todo dice que no. No. Es una persona intransigente. En todo quiere tener la razón. Se percibe que tiene un carácter de la patada. Ni él se soporta. Ha de ser hijo de Dora y de Héctor. Bueno, un beso a Dora, entonces. En primer lugar, necesitamos a alguien que diga no. Nada de respeto, Arturo. Es un personaje necesario. Es el abogado del diablo, le denominan. Con cara de... Y... intransigente tampoco, para eso estamos aquí, para quitarle lo intransigente. Porque si no estamos de acuerdo, pues hay que luchar contra esa intransigencia. Sí. No se preocupe, Arturo. Es necesario. Deberían de darme las gracias. Los hago ver como ángeles. Bueno, pues ya hubo quien se llevara los hipopótamos. Un zoológico de Colombia. Ah, no, los está regalando apenas. A ver quién se atreve a movilizarlos. Yo creo que los duermen primero y no. Sí. Pero creo que hicieron mal. Deberían haberlos rifado. Pues Colombia los regala. Si hay algún zoológico interesado, ahí hay hipopótamos. Para quien lo señale. Nosotros tenemos hipopótamos, ¿cómo en no? Sí, claro. Sí, no me acuerdo. Sí, dejen que les dé hambre. El estanque que peor huele, ese es el del hipopótamo. Porque dice ahí, no está sucia el agua, es el hipopótamo. Que Pablo Escobar quería poseer un pedazo de África en su país. Un gran número de animales africanos, entre ellos hipopótamos, pero que representan un grave peligro para el ecosistema y para los habitantes, y que ya se están reproduciendo. No, pues. Se mencionaron como 90, ¿no? La última vez que estuvimos platicando. 80, bueno, 80. Pero habían empezado, creo que con dos parejas. No, originalmente creo que llevaba, que tenían cuatro en la época de Pablo. Cuando vemos a alguien con una caña de pescar, nos reímos, ¿no? Bueno, pero para quienes tienen esa afición, esa paciencia, y se han dedicado a ello por años tal vez, o lo vieron en sus padres o en alguien de la familia, pues qué divertido. Yo sí, con un amigo japonés, su papá tenía muchos años entre nosotros allá en Celaya, en Guanajuato. Y un día me invitó. Y había unas acequias en donde abundaban las carpas. Y sí, ahí vamos a pescar. Bueno, yo de mirón, pero me sometía a un silencio total. Me dijo, ni te muevas. Y sí, pues es que ellos son muy solemnes, muy serios en sus actividades. Y tenía resultado. Capturó varios. Y yo, orgullosísimo de haber presenciado aquel... pues una jornada con tanta paciencia, cuidado. Y abundaban las carpas en esa especie de acequia. Ni siquiera no llegaba al río. Hubieras comenzado, el principio es un zapato viejo y de allí va uno subiendo. No, me dio mucho dolor cuando mi compañero agarró una tortuga y tuvo que romperle la parte donde estaba prendida en su anzuelo. Ojalá que haya sobrevivido. Pues quién sabe, la volvió al agua. Los tacane.
que vivieron mucho tiempo en Celaya y ahora todos ellos se convirtieron en profesionistas o profesionales, como es lo correcto, dicen. Todos, bueno, todos profesionales de la medicina, ¿verdad? Casi. Hay oftalmólogo, hay otorrinolaringólogo, hay ginecólogo. Dentista. Ah, sí, es verdad, los odontólogos. Muy competentes todos, ¿eh? Sí, sí, todos son unas... Pero es que curioso, otra vez la herencia familiar. Todos tienen una disciplina. Yo también tengo la fortuna de tener amistad con uno de ellos, Manuel Tacane, y es sorprendente su paciencia, su manera de abordar las cosas, su filosofía, su disciplina para el estudio, porque te platica su vida estudiando en Japón, en Cuba, en Estados Unidos. Y dices, es que es sorprendente, pero parte de una cultura. José Dolores Tacane se llamaba mi compañero, ya fallecido, pero sus hijos igual, muy estudiosos. Bueno, pues, en Australia, cámaras de seguridad comprobaron cómo se cometió un robo, pero con un plan creativo muy astuto, este ladrón se robó un collar de oro Versace utilizando una caña de pescar. ¿No? En la grabación de las cámaras de seguridad se aprecia que un sujeto vestido así, asá, estas son más o menos sus características, ahí se ve, y a todos lados voltea y introduce el instrumento para pescar pacientemente en una abertura que tenía el cristal del negocio, pescó la joya y la sacó. Mira, qué habilidad. En Australia. Ese, a esa persona, a ese ladrón, de chiquito le regalaron ese juego de los pececitos que los están ensartando con una cañita pequeñita de plástico, y así fue subiendo hasta que logró poder llevarse el collar. ¿Hay en la feria todavía? Sí, que claro, sacas de una tina. Va uno a la feria y hay dos, el pez que agarra uno o la botella que tiene uno que levantar con una cañita. A ver, un episodio muy emocionante. Ocho chiquillos van en sexto de primaria. 12 años. Esos ocho chiquillos en sexto de primaria se fueron a la misma peluquería. Algunos iban nerviosos, pero no lo dudaron ni se arrepienten. Pelones. Pues parece cómico, ¿no? Allá en Madrid, en España. Pero es que tienen un compañero con leucemia que tenía ese temor. 11 años, entró al hospital por esa razón, y tenía miedo de perder el pelo. Así que cuando sus amigos lo supieron, se solidarizaron con él. Y pues sí, los amigos del niño español de 11 años llamado David, que por desgracia padece ese tipo de mal, leucemia, y se encuentra en un hospital de Madrid, recibió este apoyo de sus grandes amigos cuando ellos supieron que su miedo no era perder la vida ni someterse al tratamiento, sino perder la cabellera. Pero pues, qué bueno que se vean esas muestras de solidaridad. Sí. Y no faltan, y no dudo que se agreguen otros, tanto niños como adultos, que lo hagan en solidaridad. Por cierto, no sé si recuerdan un personaje de historieta que era un niño pelón. Se llamaba Henry. Ah, sí. Un niño totalmente de bola. Pelón. De piquito. De piquito, de caricatura. Salía en Novedades. Novedades, sí. ¿Y ese qué? Pues era un niño pelón, pelo totalmente
cabeza de bola de boliche. Murió entre botellas este hombre. Un tren lo partió en dos. En Saltillo, Coahuila, aparentemente en estado de ebriedad absoluta, se acostó sobre las vías. O le dio sueño o estaba ya muy bebido. O tenía la intención de suicidarse, todavía se preguntan. El caso es que ahí en las cercanías de Saltillo, en Coahuila, 41 años de edad, un tren, pero de veras partido por la mitad, en dos. Llegaron los médicos, acudieron al lugar y pues no. Lo único que reportaron, una maleta y varias botellas de alcohol. Más tarde se le identificó como Honorio Hernández, originario de Oaxaca. Ahora la duda es esa. ¿Se suicidó, se durmió o bebió demasiado? Yo creo que bebió demasiado y de ahí todo lo demás. Ya sea la idea del suicidio o no, beber. Oigan, hay una compañía a la que están acusando, Space X. Esta compañía Space X es de Elon Musk, que ha lanzado 300 satélites en el espacio para dar servicio de internet como parte de un proyecto. Pero los astrónomos de la NASA han mostrado su preocupación debido a que estos harán que sea más difícil estudiar el cielo durante las noches. Si me has exagerado, porque el cielo, la esfera celeste, es mucho mayor que la superficie de la Tierra. Entonces, estos satélites, ¿a cada cuánto están uno de otro? Y en lugares donde están los observatorios, generalmente no orbitan los satélites en esa... Es un punto paralelo, en esa longitud. Imposible de localizar, aunque lo intentes.